Medicina biológica, medicina integrativa, medicina de cambios y de procesos evolutivos espirituales. Y nos encontramos con el doctor Mario García en este momento para charlar sobre estas medicinas, pero para charlar sobre las medicinas del alma, sobre todo. Antes de comenzar la nota, Mario, quiero darte buenas noches, la bienvenida. Buenas noches, un placer. Y agradecerte en forma personal porque después de la nota que hicimos hace unos cuantos años, porque pasaron unos cuantos años, yo tomé un camino hacia la alimentación natural de una manera increíble. Tú me impulsaste a esto, pero en realidad era el momento, no había ni antes ni después, porque esto pasa por momentos. Cuando esa chispa divina te ilumina y te dice, bueno, ¿querés una mejor calidad de vida? Acá la tenés. Y eso es lo que me mostraste, así que mil gracias por este proceso mío personal, ¿no? Y espero que ayudes a muchísima gente como me ayudaste a mí. Gracias, Lucía. Primero, bueno, agradecerte esta invitación. La verdad que siempre es muy ameno estar acá, visitarte, porque somos personas que de verdad estamos en un camino donde sabemos que hay muchas personas que nos ven y al vernos toman la decisión. Algunos pensarán, pero por lo menos lo hacemos pensar en tomar la decisión de hacer una inversión realmente más en la salud y no en la enfermedad. Y el agradecido debo ser yo, porque no es fácil que tú le entregues la salud a una persona. No es fácil el tomar la decisión y decir, le creo a este médico y voy a hacer lo que él me está recomendando porque quiero hacer una alimentación mucho más consciente. Entiendo que los años indefectiblemente van a pasar, todos vamos a crecer, todos nos van a pasar los años, pero también tenemos que desmitificar que a medida que van pasando los años no puede ser inherente al número de años las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces hoy vemos, infortunadamente, las personas pasan de 50 años e inmediatamente, inclusive sin tener una indicación por patología conocida anterior a los 50 años, inmediatamente le empiezan a decir, debes estar tomando una aspirineta, debes tomar ácido acetil salicílico de 100 miligramos, empieza por allí, lo empiezan a medicar ya solamente con el tema de la edad, como si todos viviéramos los 50 años igual, cuando somos todos cuerpos distintos. Ningún cuerpo es parecido al otro, cada uno tiene un código genético completamente distinto y las respuestas metabólicas son completamente distintas. Entonces no podemos hacer en promedio esto, aunque sea un factor de prevención cardiovascular. Creo que en pacientes ha sido definitivamente un factor para ciertas responsabilidades desde lo orgánico que no se asumen. Pero bueno, acá lo que te quiero es agradecer a ti, agradecer porque gracias a estos espacios, Lucía, gracias a esto que tú me comentas, siempre se fortalece. Es una nutrición enorme para seguir ahondando en este camino, el cual la verdad lo aplicamos y lo desarrollamos con muchísimo amor, con muchísima pasión. Se ha ayudado a mucha gente. La principal ayuda, Lucía, es cuando la persona entiende que el camino a seguir es un camino donde él toma la decisión. Yo no puedo tomar la decisión por la persona, para que definitivamente entienda que somos lo que comemos, que nuestra alimentación, evidentemente, lo dijo Hipócrates, siglo V antes de Cristo, puede ser nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestra alimentación. Nosotros todos, paradójicamente, hacemos un juramento hipocrático y muy poco conocen el primum non nocere, que es primero no hacer daño. Y por desconocimiento de la nutrición y de la bioquímica, de la aplicación de la bioquímica metabólica en nuestro organismo, médicamente se hace mucho daño. El tomar la decisión es personal y es de templanza. Por eso siempre digo que estén ajustados a esa fuente, sea cual fuere. Todos conocen mi convicción y yo soy cristianos, pero siempre le digo a las personas, ajústense a su fuente. Van unos con Mao, otros van
lo que fuera, a la fe. Lo que fuera, a la fe. La fe en tu fuente es fundamental. Tomar esa decisión con fe es el primer paso hacia algo que es capaz lo más importante de todo el discurso que yo pueda dar, o de pronto de todos los newsletters que yo pueda exponer, o de todas las teorías que yo pueda traer a la mesa, Lucía, y es que uno aprende a autocurarse y autosanarse. Porque ahora, lo interesante, ¿no? Y si querés un poco para redondear un poco, a mí personalmente no me gusta hablar de mi propia historia, pero fue tan fuerte este cambio mío a través de los jugos. Ahora nos vas a contar un poco de qué se trata los jugos, a través de los tecitos y de esta sensación de yo puedo. Yo creía que jamás iba a poder dejar de tomar leche y derivados de leche. Para mí era esto algo imposible. No lo podía concebir. Y empezar de a poquito, en una semana, y tú me decías, bueno, seguimos con la otra semana y seguíamos con la otra semana, y yo digo, wow, puedo hacerlo. Se puede. Entonces, alguien me preguntó, y lo repito ahora, me dice, ¿pero por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan contenta? Y yo le contestaba, porque lo logré. Esa fue mi primera, que tiene que ver un poco con tu fe, lo lograste. Total. Y por otro lado, había una sensación de llenar un vacío que yo tenía antes y que lo dejé de tener a partir de empezar a alimentarme y a conectarme con la alimentación viva, ¿no? Extraordinario lo que dice. Y eso fue fantástico, porque era como decir, bueno, esta alimentación me está dando más vida. Claro, fuerza vital. Fuerza vital. La naturaleza es implacable. Y eso fue fantástico. Pero quiero que nos cuentes un poco, quiero aprovechar esta nota, Mario, porque hace mucho que no nos vemos y vivís afuera, igual tenés tu consultorio acá en el centro, pero armaste toda una empresa en función de esta alimentación. Contanos un poco de qué se trata. Primero, ¿qué es la medicina biológica para aquellas personas que nunca escucharon? Y después, ¿cómo es la alimentación y todas estas cosas que vos estás vendiendo ahora? Claro. ¿No? Que esto es fantástico. Es fantástico, porque si retrocedemos un poco, en dos minutos miramos cómo surge todo esto. Recordemos que yo empiezo con un cáncer, ¿no? Sí. Con un cáncer que me diagnostican de un día para el otro. Yo estaba dedicado a ejercer mi carrera, mi profesión y mi especialidad como médico cirujano. Y de repente me sale una hernia inguinal, una hernia epigástrica. Y fui a operarme inclusive con parte del equipo quirúrgico que yo conocía. Y una cirugía que puede ser, como dicen en términos coloquiales, una pavada, terminó siendo una cirugía de diagnóstico de un cáncer en un avanzado estado. Entonces, yo no desde la negación, siempre primero desde la fe, pero segundo, el preguntarme cómo nos enfermamos, por desconocimiento, muchas veces por falta de prioridades. No priorizamos en la salud, priorizamos en 50.000 cosas, principalmente en la parte económica, y a veces puedes tener todo el dinero del mundo, le pasó a Steve Jobs, y no sales de la enfermedad. Acá, la medicina biológica, a la cual conocí en profundidad, tratando de buscar un tratamiento para mi patología, para mi cáncer, palabra a la cual le perdí el miedo, ¿viste? De hecho, hay un documental que recomiendo, está en Netflix, que se llama The Word C, que es la letra C, de un médico neurocirujano norteamericano que presentó en dos oportunidades dos cánceres de cerebro. Y obviamente, hoy ya no tiene, se hizo tratamientos, fue por la parte natural y obviamente entendió que a través de la alimentación, a través del fortalecimiento del sistema inmunológico, a través de la detoxificación del cuerpo, no es tan difícil, no hay que ser especialista ni tabur, ni ser una persona ultra conocedora de la oncología o de cualquier patología del cuerpo humano para entender, Lucía, que si nosotros sacamos sucio, pero aparte de limpiar,
nutrimos claro. al cuerpo, claro. es muy difícil que se enferme. Claro. Y eso lo debimos hacer desde la medicina preventiva, que no nos enseñaron. En mi facultad, en Colombia, recuerdo que habíamos medicina preventiva y hablábamos de medicina preventiva, pero no era una prioridad y nunca lo vimos como una solución a la aplicación de los tratamientos, cuando realmente desde allí hemos podido evitar tratar la enfermedad y nos íbamos a dedicar es a prevenir la enfermedad. Y la medicina de hoy está enfrascada en tratar al enfermo. Entonces, y tener al enfermo sin síntomas, pero enfermo, porque nada se cura, a excepción de la cirugía, que es una cirugía que tampoco en ninguna cirugía es inocua. Las cirugías, cada una deja su efecto secundario, su efecto colateral, etc. Retomando la idea, en la medicina biológica aprendí como biología, que es el estudio de la vida, que es una rama de la medicina que estudia la vida, que estudia la salud, que estudia los componentes que te pueden llevar a ser mucho más saludable. Por eso la homotoxicología, el estudio de las toxinas en el cuerpo humano. Por eso la medicina integrativa, porque ve al cuerpo como un solo componente. Encontramos la esfera mental, tenemos la esfera espiritual y tenemos la esfera física. Entre estas tres esferas, realmente, se encuentra el compendio del ser humano. Entonces, no te puedo tratar solamente físicamente, porque lo que tú me estás expresando físicamente viene precisamente derivado de una causa muchas veces emocional, no, pero sucede. Entonces, entender los conflictos motivacionales de fondo que hay que solucionar, y se solucionan o en silencio, o en compañía, o con un terapeuta, pero lo importante es dedicarte a solucionarlo y decir, esto me enfermó. Tomar conciencia de lo que está pasando. Tomar conciencia. Tenemos autores extraordinarios que hablan sobre esta relación. El médico más vilipendiado que conozco en la historia de la medicina, el doctor Hammer, hizo una relación extraordinaria. Hoy están hablando de la psico-neuro-inmuno-estudio de la vida. Y ya es una especialidad que lo hacen en centros especializados en el mundo entero, acá en Argentina también, y se hace en centros académicos muy importantes, como Favarolo, por ejemplo. ¡Ay, qué maravilla! Al nivel de quién estamos hablando. Todas las relaciones que existen en la neurociencia, donde también Argentina cuenta con un Facundo Manes también, que habla sobre la relación entre lo que pensamos, vivimos y lo que expresamos. Entonces, es una realidad ya hoy manejada inclusive desde la medicina alopática. ¿Por qué no haberlo reconocido desde antes, si eso hubiese evitado la enfermedad de muchas personas? Bueno, lo que pasa es que hay toda una cosa, donde los médicos y nosotros los ciudadanos tenemos que entender que demasiados, ¿cómo podría decir? Hay intereses creados. Intereses creados. Esa es la verdad. No lo vamos a cambiar de un día para el otro. Aquí lo único que podemos hacer... Pero sí podemos nosotros... Hacer conciencia. Hacer conciencia y poder elegir. Mira dónde estamos dos hoy. Sí. Derecho a elegir. Y el derecho a poder elegir. Exactamente. De poder elegir realmente lo que quiere. Y el cambio se está dando. El cambio se está dando. Viviendo mi cáncer, conocí la medicina biológica, la profundicé, empecé a estudiar. Estuve con la Asociación de Medicina Biológica, Homotoxicológica e Integrativa de Argentina, que hace parte de la red de sociedades de medicina biológica del mundo, una de las más importantes del mundo. Luego estuve con el Instituto Gerson, porque yo me hice la terapia Gerson. Contame un poco, porque no es que se puso de moda, porque no es que la terapia Gerson se puso de moda, pero ya se le escucha, ya sí, por total. Todos lados se está escuchando, tenés cáncer y bueno, consultaste, metete en internet, fíjate, contanos un poco cómo es esto, porque estuviste allá, claro. Estuviste viviendo y compartiendo. Claro, claro, y no solamente yo, mi madre, ¿eh? ¿Recuerdas que sí, lo comenté que en la entrevista anterior? Mi madre venía siendo una paciente con un cáncer de mama, operada, y que no llega a hacer un tratamiento tan invasivo, que ya lo iba a hacer, porque a mí me diagnostican. Una relación que alguien que conoce mucho de eso podría explicar. Él, madre, hijo, ella, cáncer, el cáncer, somos muy unidos. Bueno,
Decodificándola. Decodificándola, exactamente. Tú que lo entiendes perfectamente, ¿quién más que tú para hablar de este tema? Y mi madre me entiende, me cree y me dice, esta terapia nos va a hacer muchísimo bien. Yo me dediqué a estudiarla, escribí, apliqué y empecé con ellos la terapia. De allí surge... La sede es en Miami, ¿no? No, en San Diego, California, está el Instituto Gerson, ajá, que es donde se forman los médicos. Okay. Donde nos formamos como médicos, donde hay que ir durante 3 años, hacer los cursos, etc. Después está la clínica, donde ya los pacientes que fueron admitidos se pueden internar, que queda 30 minutos cruzando de San Diego hacia México, a través de la frontera. Y con ellos, con el cual son gente maravillosa, un instituto extraordinario, donde anteriormente toda la parte de educación estaba manejado por la doctora Silvana Procopio, es orgullosamente argentina, uh-huh, ciudadana americana, extremadamente inteligente, y ella abrió las puertas para mí, hizo la propuesta, el proyecto más grande de Gerson hacia Latinoamérica. Por eso vino al Instituto Gerson en el año 2015, el 28 y 29 de noviembre del año 2015 lo trajimos. Primera vez que el Instituto Gerson salía a una conferencia en Latinoamérica. Fueron 2 días de conferencia en Argentina, en la Asociación Médica Argentina, en el Salón Castex. Qué bueno. Lleno total, es más, quedó mucha gente por fuera. Fueron conferencias extraordinarias donde se habló acerca de la terapia, sus beneficios, sus aplicaciones y quienes también quedan, son excluidos de la terapia cuando no se puede hacer la terapia Gerson. Por ejemplo, pacientes ya con el antecedente de la quimio o de la radioterapia no pueden hacer Gerson. Mira qué interesante lo que acaba de decir. Claro, porque ellos priorizan, o sea, ellos dicen, hay una persona que está virgen con respecto a los tratamientos químicos. Esos tratamientos son tratamientos que tienen una adherencia a plasmática bastante fuerte, no es fácil sacarlos en sangre. Y hay gente que puede tener la misma patología, pero como todavía no tienen la toxicidad del tratamiento alopático, lo pueden hacer y ellos prefieren tratar a este paciente porque tiene la mayor capacidad de poder salir adelante. Ahora, qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque en general las personas que tienen una enfermedad así grave, le dan un poder al médico de una manera increíble y se olvidan de que si uno quiere elegir una salida distinta para una mejor calidad de vida, total, no puede jugar a dos puntas. Claro, claro. Cuando hay una enfermedad terminal fea, estoy hablando de las enfermedades normales, sí, comunes. Nosotros, de allí, de mi terapia, se deriva la jugoterapia, que es parte, sí, de la terapia Gerson. Yo tomaba 12 jugos diarios, son orgánicos, mezcla de frutas y verduras, con una máquina especial de prensado en frío que se llama NORVAC, Norton Walker, un pediatra muy amigo de Dr. Gerson y de su hija. Es el que hace el prólogo, inclusive, del libro de la terapia Gerson en inglés y en español. Y él hizo esa máquina, que es una máquina que tritura a baja velocidad, se llama slow juicer, y de allí pasa a una prensa metálica, o sea, de la fruta y la verdura, o sea que realmente no tiene una gota de agua, no tiene una gota de azúcar, realmente lo que aquí se entrega es un extracto vegetal. Que aparte es riquísimo. Que aparte es delicioso, tú lo has probado, riquísimo. Y son deliciosos, de allí surge BS Detox. De ahí surge la marca. La empresa marca nuestra. Ajá. Por ahí comenzamos. Ajá. Pero se deriva de un tratamiento mío de cáncer. Entonces, mucha gente en el hospital, cuando me ven, yo regreso a los 11 meses. Infortunadamente, siendo gente muy buena, son chicos extraordinarios, esperaban ver un cadáver. El paciente caquéctico. Sí. Esperaban ver el paciente sin cabello, esperaban ver el paciente. Y me encuentran bien de peso, bien de energía, rozagante, dicen... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y bueno, les digo, no, yo decidí hacerme una terapia, se llama terapia Gerson. Yo me operé porque tenía que sacarme las tumoraciones, eso lo hablamos en el, sí, Instituto Gerson. No me hice más nada esperando que recuperarme de la cirugía y después empecé con la terapia. En el caso tuyo, y ya casi terminando la nota porque esto es muy importante, ¿cuánto tiempo te llevó
comenzar la terapia Gerson hasta que empezaste a estar vital, digamos, que dijiste, bueno, chau, cáncer, no te quiero más acá. Seis meses. El tratamiento generalmente son 5 años. Yo todavía sigo en tratamiento, aún teniendo los marcadores tumorales en cero. Lo que pasa es que ya uno va cambiando el protocolo de tratamiento. Ya no me tomo los 12 jugos, hoy me tomo 6 jugos. Ya no tomo los 40 suplementos que tomaba antes, hoy tomo 20 suplementos, ¿ok? Okay. En la alimentación sigo igual, porque me alimento, yo soy vegetariano, me alimento bastante bien, considero que tengo la energía necesaria, tengo todo lo que necesito para el día a día. Pero de todo lo que hice, empiezan a derivar los que son los productos hoy. Cerrando esta parte, sí. ¿Cómo surge el resto de los productos? La fibra, que es una fibra que la debería tomar todo el mundo, es un mucílago que absorbe su peso en agua 300 veces, toman la fibra en la noche antes de acostarte, en la mañana al levantarte, y eso te va limpiando el sistema digestivo. No te causa diarrea, ni te causa dolor, ni te causa nada. Te va haciendo la forma del bolo fecal, pero porque va limpiando realmente todo lo que hay mucha gente... Una palabra, y espero que no se sonrojen con lo que digo. Los médicos deberíamos ser cacólogos. Siempre lo digo. Sí, para poder deberíamos estudiar, preguntarle al paciente. Yo lo hago en mi consulta de medicina biológica. ¿Cómo está yendo al baño? Primero, si está yendo. Y si va, ¿cómo hace? Claro. Perdamos ese miedo, que esto no es pudor. Estamos hablando de la salud, de por Dios. Ese es un producto. ¿Y qué más tenés? La fibra. Después de la fibra, las mermeladas. Las que son mermeladas orgánicas, uh-huh, con stevia. Ajá. De frutilla, de frambuesa, maracuyá, que lo traemos precisamente de pulpas de Colombia, y de durazno. Tenemos los jugos, que son los primeros jugos en Latinoamérica. Todo es marca Dr. MG. Ajá, el doctor, okay, Mario García. Perfecto. Son jugos, mezclas de frutas y verduras, pero con agua. Ajá. No son los cold press, aparte de tener los cold press. Tenemos el agua alcalina, que es un agua con 9.0 de pH, que es interesante. Después, otro día, podemos ahondar sobre la alcalinidad. Puntualmente, para que hables de todos los productos, porque la idea de esta nota era, primero, bueno, ya te conocen, por supuesto, pero... enfatizar un poco en abrir conciencia, que es lo que nos interesa, ¿no? Esa saber cosa que así se puede. Que se puede y que depende absolutamente de uno. Que existe este doctor, que pueden ustedes ir a verlo y que, bueno, que me encantó tenerte, de verdad. Les digo, los tratamientos, Lucía, te agradezco mucho. Y son muy lindos, muy cálidos. ¿Qué hacemos acá? Sí. Son los tratamientos que se acostumbró mucha gente a ir a Suiza a hacerse, sí, es verdad, a Estados Unidos, verdad, a Europa, a Francia o al norte de Italia. Acá los tenemos. Con muy buen nivel. Así y lo que, habla un extranjero. Lo habla un extranjero que ama y adora esta tierra. Me ha dado mis hijos. Gracias, Mario. Realmente, como siempre, un placer tenerte. Con mucho gusto, Lucía. Mil gracias. No, por favor.